danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city lights. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes, all alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? Este es el segundo viaje que hacemos con Autopilot. Anteriormente ya lo hicimos desde Madrid a Manzanares con un Tesla Model S. Y tengo que decir que esta versión de Autopilot, la 2.0, ha mejorado muchísimo en unos meses con actualizaciones, ya que si bien el Model S en los cambios de rasante dudaba un poco y buscaba las líneas y eso creando una gran inseguridad para el conductor, ahora mismo el resultado es óptimo. Todo el viaje a Valladolid lo hemos hecho con Autopilot, tanto ida como vuelta, y debo de decir que ha mejorado muchísimo y da la seguridad que no tenía en anteriores versiones. Como anécdota, decir también que este viaje lo hemos hecho 6 personas, 2 de ellas niños, y en el viaje de vuelta ocurrió una anécdota. Íbamos por el peaje de Guadarrama, ya que era por la noche y no queríamos hacer pasar el puerto otra vez a los niños, y pasado el túnel de Guadarrama, ya en la provincia de Madrid, por el carril del medio, intentábamos adelantar a un vehículo que había en el carril derecho, y cuando estábamos a la par, el vehículo invadió mi carril, y si el Tesla, con el autopilot conectado, como todo el viaje, no lo ve, hubiéramos tenido un accidente. El coche frenó, se anticipó, ya que yo no tengo ojos los laterales de la cabeza, se anticipó, frenó y esquivó el coche para evitar un accidente. Luego mi compañero Carlos, que iba sentado atrás, me dijo que el conductor del otro vehículo iba hablando por teléfono y además manejando el navegador, y se despistó y invadió nuestro carril. Lo que quiere decir que cuando vas al volante y además tienes autopilot, el riesgo de accidente es mucho menor, y más cuando vas con niños. Aquí pues sí puedo decir que Tesla nos ha salvado a nosotros y a mi hijo de tener un accidente. Tenemos a Carlos de G con nosotros en este viaje. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. También pertenece a Sinergia Eléctrica. Y nada, hemos venido 6 personas hasta Torrecillas, a Valladolid. Este es el consumo que hemos tenido. 23 kilovatios justos.
Salimos con 350 kilómetros, creo. Y llegamos con 122 de autonomía. Ya está cargando el coche. Hemos llegado con un 25%. Ya tenemos 1 hora y 20 aproximadamente. Yo creo que irá bajando ahora. 455 kilómetros por hora. Igual, sí, esto tiene que subir bastante. Sí, hasta igual 120. Sí. Creo que en España están limitados a 118, 119. 120, no sé yo si llegarán. Pues Pero nada bueno, más. ¿Qué te ha vamos a ver. parecido el viaje de 6 personas en el Model X con 7 plazas? Sí. Dos niños. La sillita, todo, dos sillitas con ISOFIX. Luego la otra que veis ahí, al lado del e-Golf, que la tenéis, o sea, Ahí está. bien. Se han animado aquí suscriptores a venir con su e-Golf. Sí. Ahí aquí, tenemos compañía, tenemos compañía. La verdad que el coche es maravilloso. Hace muy poco ruido. Hay que probar a ver cómo va este techo Sí. y la parte de atrás, encima de las puertas y la luna trasera, a ver en pleno julio-agosto con 40 grados a las 3 de la tarde. Pero bueno. Probaremos otra vez a ver si Sí. nos lo pueden dejar en verano para comparar, Exactamente. sobre todo es muy importante, la Sí. gente quiere saber eso. Y los consumos muy, muy buenos, ya veis. 230 vatios kilómetro o 23 kilovatios hora a los 100. Sí, en el puerto hemos venido por la nacional, no hemos Exactamente. venido por peaje y sí se ha disparado a 27 kilovatios subiendo, Sí. pero al final 23 kilovatios en el total del viaje, le Sí. calculé 25, así que me ha sorprendido bastante de lo Muy bueno, la que verdad. mejor en predicciones, sí. Y ahora vemos que aquí no está subiendo de 116. Recordad que la batería viene caliente. Sí. O sea, hemos hecho 213 kilómetros, que lo tenéis ahí Sí. abajo a la izquierda, más o menos. Y siempre legal a 120 kilómetros por hora. Por eso, si salimos ahora, seguramente oigamos el compresor del aire acondicionado refrigerando las baterías mientras le estamos metiendo. Pues ahora ya veis, está flotando entre 115 y 116 kilovatios. Pero bueno, es una maravilla. Ahora lo bueno, vamos a cargar las otras pilas, ¿no? Sí, ahora lo A cargar otras principal. pilas y a disfrutar en Valladolid de la ciudad. Yo todavía no la conozco. Está aquí Alberto, también componente de Sinergia, que nos va a enseñar un poco de Valladolid, Sí. a comer y a pasarlo bien. Pues Y sí. ya está. Un saludo a Un todos saludo. y nos veremos en otros vídeos. Hasta luego. Hasta luego. Mm-hmm.